Los miembros de la primera línea no son víctimas, son terroristas. María Fernanda Cabal. Primera línea, de terroristas a víctimas. Un impactante documental que circula en redes sociales presenta la crítica contundente de la senadora María Fernanda Cabal contra la intención del presidente Gustavo Petro de declarar como víctimas a miembros de la primera línea. Bogotá, 16 de mayo de 2024. Un documental compartido en redes sociales presenta imágenes inéditas de aquel fatídico mayo de 2021, cuando la primera línea atacó a civiles y militares y destrozó establecimientos en la ciudad de Cali. En esta producción, la senadora María Fernanda Cabal critica fuertemente la intención del presidente Gustavo Petro de declarar como víctimas a los miembros de la primera línea, recordando la importancia de no olvidar las agresiones brutales sufridas por la fuerza pública y los ciudadanos durante las protestas. El impactante documental busca recordar a los colombianos las agresiones brutales sufridas por miembros de los agentes del orden durante las protestas del paro nacional, porque, como dijo Cabal, la memoria es frágil y desconociendo quiénes son las verdaderas víctimas, el presidente Petro pretende premiar estas atrocidades. El video presenta casos dramáticos de violencia e historias, pero además incluye el testimonio de alias Kevin, un miembro capturado de la primera línea que confiesa la participación de grupos extranjeros, mexicanos y rusos en esta organización y la orden que tenían de matar policías. Al final, la crítica recae sobre el presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia, Néstor Osuna, acusándolos de minimizar los crímenes de la primera línea y describiéndolos como terroristas urbanos que buscan someter a los colombianos mediante el miedo.